vos, mi amor. Noticia que también tiene que ver con el cine y con este proyecto del Inca con la, que tiene que ver con la digitalización de diferentes salas. En este caso se realizó un acto para celebrar la digitalización del complejo Atlas Rivera Indarte. Les cuento que en el barrio de Flores, el ministro de Economía Axel Kicillof y la presidenta del Inca, Lucrecia Cardoso, y los flamantes padrinos de la sala, que son el actor Juan Leirado y la actriz Virginia Innocenti, estuvieron presentes en el acto, así como también el gerente del Atlas Riviera, que es Rolando Bevilacqua. Celebraron este evento y Axel Kicillof descubrió la placa conmemorativa y junto a los vecinos del barrio resaltó las políticas públicas del Gobierno Nacional para el fomento de las industrias culturales y la protección del patrimonio cultural como símbolo de la identidad de los barrios. Por su parte, Lucrecia Cardoso compartió con el público y aseguró: el Inca creó en 2013 un programa de digitalización de salas que promueve justamente la digitalización a través de distintos programas de créditos y líneas de apoyo con bancos públicos dirigidos tanto para el sector privado como para exhibidores de capital nacional o de los espacios Inca. Realmente, digo, como lo vamos haciendo cada semana, cada mes, según cuando estas salas se van digitalizando, lo vamos dando a conocer también para que la gente sepa y también la gente del barrio sepa y se acerque a disfrutar de una sala que está en buenas condiciones. Enseguida volvemos.